get them all. Va a huir. Toma una avioneta ahí, tú. ¿Dónde? Ahí hay gente ahí sospechosa, ¿eh? Más uno. Ellos tienen más miedo. Sí, sí, no estaban consiguiendo dinero. Ellos tienen más miedo. Sí, ellos tienen más miedo, por supuesto que tienen más miedo. Porque yo soy el más valiente del mundo, no. Vale, está aquí el tío, ¿eh? Es este, ¿no? Sí. Uy, la avioneta, uy que viene una avioneta, chicos, que viene una avioneta. ¿Dónde? Y no tiene buena pinta, Dios. No tiene buena pinta. Allá va. Uy, sí, sí, a parar el motor. Mira, mira. Oye, que lo hace perfecto el hijo puta, Le pega una hostia, míralo, chaval. Míralo, míralo. Vale, a ver, podemos hacer una cosa, chicos, escuchadme un momentito. Tienda de helicópteros, vale. Está el Airbus, ¿no? Tenemos que coger. Sí, el más grande, el más caro. Vale, ahí está el rojo, el blanco, el azul o el negro. ¿Qué color cogemos? Negro y que luego le pongan el símbolo Illuminati, tío. Sí, porque canta. Venga, va, más. Pues lo compro, ¿eh? Venga, negro. Vamos, vamos. No tienes la licencia requerida. ¿What? Tienes que sacarte el licencia de piloto. ¿Dónde eso? Pues en la universidad. Donde las licencias. Eso, vamos a poner el registro civil. Vamos al registro civil. Madre mía, tío, yo pensaba que ya lo habíamos comprado ya. Madre mía, íbamos con 1,5 millones encima, macho. Vamos con 1,5 millones, no. Pero venga, chicos, no seguidme, que no quiero que me atraquen. Oye, súbete al coche. No me deja. No le deja subirse a este, no sé por qué. ¿Qué tal mío? Súbete con piloto, compásate con piloto. A mí me ha echado el server. Súbete al mío. Espera. Vamos a sacar jugadores. Ponte delante tú. Tío, una polla, ya me bajo, ¿eh? Eso revienta, eso te mata todo lagueado. Pues que me revienta a mí, perdemos 1,500,000. Vale. Como tú veas. No te lo recojo, luego te lo recojo. Me lo quedo todo y digo, no. Mira, ahí van a atracar ahí, ¿eh? Mira, la hostia, mira. Le están atracando, ¿eh? ¿Le ayudamos? No. Tenemos la que perder nosotros ahora mismo. Le atracamos nosotros a él. Tú, hay gente ahí con armas, ¿eh? Todo, tío. Tío, ese por gilipollas yo le hay gente con armas ahí, ¿eh? Tío. O sea, cuidado, ¿eh? Vamos. No, vámonos. Que no, a ver, la conciencia de que no nos tenemos que meter en ningún hostia, el coche. Que no nos tenemos que meter en ninguna movida, ¿no lo acabáis de entender todavía eso? No les entra, macho. Nesu va ahora mismo con los cojones en la garganta. Que si yo muero perdemos 1,500,000 euros. ¿Hay una fiesta en tu casa, Rebo? No. Porque se escucha ahí, chaval. Se escucha como un bebé de fondo. Venga, vale. Vamos, ¿eh? Ahora sí, esta es la buena, ¿eh? Ahora esta ya. Esta es la buena, chicos. A ver si no se equivoca con las ruedas, ¿sabes? A ver, espera un momento en la isla y que aparezco ahí. Yo voy a echar mientras que viene, voy a echar la lotería, que tengo el presentimiento de que me va a tocar. Yo también voy a echar la lotería, tengo el presentimiento de que te va a tocar a ti. Son 5,000. Yo te voy a robar el coche ahora que no hay nadie. Verdad, dame 10,000, casi tiro la lotería también. Vale, estoy en el circuito. Vente para acá y te pago también. Ah, pues vamos para allá. De aquí, vamos a sacar. Va, pero chicos, si ponemos la lotería, va. Y si tiramos todo, va, pero. Lotería es una ruina, tío. 26 minutos para que salga la lotería, tú. ¿Cuánto? Vale, pero ábreme el booster, que va a ser cerrado. Ahí te da 36. Tienes las llaves. Venga, va, sí. Mucha, vamos a comprar lotería. Venga, va. Vamos por ti, ¿eh? Pero que sepas, que no te va a dar. Todos, comprar lotería, todos. Sabes que si a alguien le toca, sería buenísimo. Si a alguien le toca, ser. Lo repartimos, ¿no? Sí, venga, va, sube. Claro. Vamos a Pacha. Claro. Lo repartimos, si os toca alguien de vosotros, nos lo repartimos. Si me toca a mí, me lo quedo, ¿vale? Venga, ah, bueno. Me parece buena idea, tío. Entonces, venga, vale. mi número es 103, para que sepáis. Gastos de gestión, chicos, gastos de gestión. A ver, mirad todos los números. ¿Qué número tengo yo? No sé qué número tengo yo. Tienes que hacer 6. Como que vas a comprar otra vez para poder ver. A ver el número. A ver, voy a mirar. No sé cuál es mi número. Ah, el 104 es el mío.
A ver, sal, desgraciado, que quiere mirar mi número. A ver, Lotería Cruz. Vale. Tengo el número 64. Importante, importante. A ver, Coro, ¿dónde estás, tío, macho? En el circuito. Ah, vamos a buscarlo. What the fuck? ¿Dónde estáis vosotros, chicos? Tío, me la he pegado en comisaría con uno que se me ha cruzado en medio. ¿Qué dices? Hostia, van todos para allí, ¿eh? ¿Estáis bien? Van todos para allí, ¿eh? Hostia, ya no, compañero, estoy sangrando. Disculpa, disculpa. Van todos para allí, ¿eh? Chicos. Disculpa, tío. No te preocupes. No, no, voy a bajar y voy a dejar el dinero. Hola, buenas. ¿Eres Rebollo? Se van a entrar a estos idiotas. No, no soy Rebollo, compañero. ¿Buscando a Rebollo? Te reparo el coche si quieres. Vale, muchas gracias, tío. Guapo, no tengo repair kit. No tengo repair kit, loco. Si me dais uno, yo tengo la habilidad y eso, pero... Repair kit no. Yo te lo reparo, tranquilo. Vale, gracias, compi, tío. Aquí, apartado, por favor, que lo reparo. Muchas gracias, compi. Ya te lo agradezco. Ya estás a tope. Baja, baja. Abre. Venga, tío, chao. ¿Quién me busca? ¿Quién me busca? ¿Eh? Ah, no, ahí le pegan cuatro tiros, ¿sabes? Yo, pa, pa, pa. Pero me van tantos coches por aquí, sí, tío. Sí, tío, joder. Madre mía, tío, la manada de coches, ¿no? El mafión gordo. ¿Vamos a robar o qué? ¿O qué vamos a hacer? No, vamos a comprar el helicóptero. Llevamos medio de diciéndolo, tío. Ah, vale. Madre mía. No, por si acaso, no sé, ¿te pasaste ahí? Tú lo que quieres. Se paró tú, él se paró. Él se paró. Nos paramos todo. Porque tú quieres que te robe el niño, que te robe el niño. Va, ahora nos hemos equivocado de licencia. Ahí va, perdón. Vale, ya está, licencia comprada, todo comprado, Helicóptero, ¿qué hay ahí, tío? Hay un helicóptero. ¿Quién es el Mayamet? El Mayamet, que luego ha saltado el coche. Madre mía. Bueno, va. ¿Qué helicóptero cojo? ¿El negro, no, entonces? El negro, negro. Gru. Madre mía, el helicóptero negro. 3, 2, 1. ¡Pam! ¡Pam! ¡Está allí! ¡Madre mía! ¡Madre, qué bonito! Negro. ¡Ole! Dios, vale, qué bonito, mira, tío. Fíjate si tenía nervios, que se ha dejado el coche abierto y todo. ¿En serio? Joder, lo he cerrado, lo he cerrado. Coger la droga y pasarla aquí. Ah, no, sí, tenemos que ir a. Estamos dejando subir de piloto, tío. Ahí. Ahí. A ver, tranquilo, de uno en uno. Va a subir, chicos. 4, 5, 6. Caemos justos, en verdad, ¿Te caemos todos, tío? ¿En serio? Sí. ¿Sabes que ahí más adelante hay un sitio para guardar los coches, no? Ah, bueno, pues lo guardamos, ¿no? Tío. Ok, yo tengo droga, la mía. Madre mía, dejáis los coches ahí, tío, un par de huevos, tío. ¿Sabes pilotar? Tío, verdad, vamos a guardarlos, tío, que me das cosas. Nesu, ¿sabes pilotar, Nesu? Que sé pilotar, pesado, es que no tenía el de este quitado, tío. No, a ver, tú le das a la X y ahora está puesto. Si lo quieres quitar, le tienes que dar otra vez a la X. Ah, vale. Oye, el coche. Vale. Joder, me estoy metiendo miedo en el cuerpo, ¿vale? Vale, ya. Así no se puede pilotar nada, tío, así no se puede pilotar nada. A ver. Sube. Hostia, el Mayamet está adelante. Ahora tengo miedo, tío, macho, subir. Que no pasa nada, venga. Y la Javi que se baje y estaremos seguros. Porque voy a dar con algo, hay que estar arriba. Arriba no te das con nada. Tío, me da mucho miedo conducir esto ahora, tío. Me he metido el miedo en el cuerpo, no tío. No pasa nada, tío. Mira, morir. Baja un poco con la Z. ¿Con la Z se baja? Morir, sí, con la Z. Va tú, no. Callaos. Que no, hombre, que no pasa nada, coño. Joder. Ya, pero si costado? Salta el coro, no quiero morir, coño. Que me estoy poniendo nervioso, ¿dónde queréis ir? Va, el primer sitio donde queréis ir. A vender droga, ¿no? A vender droga, tío. ¿Y los coches, y los coches ahí? Me lo van a robar, tío. Ah, bueno, no, porque estamos... Salta. Nada, nada. Guárdalo. Ya la venderemos. Pero vamos primero a vender la droga, ¿no? La que tenemos. Tío, para la derecha, 2 kilómetros. Para la derecha, no, claro. Va, no hay policías, tío. Derecha, sí, ahí son pocos. Tío, da igual. Pero ahora la convertimos en fardos. Claro. Lo hago por ah, vale, vale, pues vamos ahí entonces, ¿no? Ahí, ahí, bien. Ahora vamos al químico. Vale, pero escuchadme. Ah, es que eso nosotros ya lo habíamos hecho. En el coche se han quedado fardos. Ya, ya, pero no pasa nada. Aquí es gilipollas. Te imaginas que... Me voy a morir de asco bajando. Callaos, joder, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? O sea... Estoy llevando el helicóptero lo más mejor que pueda, ¿vale? Vuestras patitas vidas dependen de mí, ¿vale? Así que lo mejor que podéis hacer es que... Que se te va para atrás, que se te va. Estaba gestionando con la mano. Ay, que nos matamos. Sí, tú sigue. Tú sigue, ya verás dónde va a acabar el helicóptero. El helicóptero de $1,500,000. Ya verás dónde va a acabar el helicóptero. Va a acabar en tu garaje. Vale, bajando, chicos, Mira, podemos hacer farrope. Hazlo.
¿Aquí puedo aparcar? Sí, sí, aparca, poquito a poco. Aquí no, no, abuelo, te llevo abajo ya porque madre mía, que me va a matar. Que no. Madre mía, que bien conduzco, joder. ¡Ay, que se me va, que se me va, que se me va! ¡Lo, que no me ha llevado! ¡Adiós, helicóptero! ¡Dios, Dios, Dios! 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 No acercas al helicóptero que morís. No puede ser. A tomar por culo. Esto es una foto. A tomar por culo. No me lo puedo creer, es en serio, tío. Neso, no vuelves a conducir. No puede ser. No, no, tío, di que nos lo devuelvan, tío. Os dije no puede que ser, Javi. Se ha puesto tan invisible el helicóptero y todo, ¿sabes? Os mato ahora para que pongáis la base, ¿vale? Pero no nos hemos hecho daño, no me he hecho daño. Os dije que Javi no se podía venir en el helicóptero. Tío, hombre. Hostia, ese fardo de coca y de beta, ¿eh? Ahí para comprar. Madre mía, tío. Vamos a hacer. Y vete corriendo ya al Axide. Vamos a correr un tupido velo, ¿sabes? El piloto puede ser morir. Que ya. ¿Veis? Eso por ponerme pesado. Eso es lo que pasa, ¿veis? Eso es lo que pasa. Si no, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Ves? Cuando me molestáis y me ponéis ahí nerviosa, eso es lo que pasa. ¿Nerviosa? ¿Te ponemos nerviosa? ¡Ay! ¿Por qué no me he muerto, tío? No me he muerto ninguno, tío. Todo un millón y medio, macho. Te he puesto nerviosa. Adiós, millón y medio. Ah, pero no te pueden devolver, tío. Que has explotado súper falso, tío. Uy, falso, que te has reventado contra la tierra. Ya, sí, es verdad. Pero un poquito. No, lo tengo grabado. Has explotado súper falso. El puto coro, tío. ¿Te has reventado contra la tierra? ¿Qué dices? No, está súper falso, tío. ¿Pero? O sea, ha rozado la tierra y ha explotado, tío. O sea, si hubiese una mina ahí, tiene mejor. Y 20 pico, escucha, yo lo tengo grabado. Tío. Yo también, todo el mundo ha grabado, tío. No me jodas. Sí, sí, ¿verdad? Incao. O sea, incao. Que no ha sido así. Que no. Madre mía, qué bien conduzco, joder. Ay, que se me va. Lo, que no me ha hecho bajar. Adiós, helicóptero. Mío, tío. Dios. Se la pegan. ¡Oh, no! ¡No! Luego, en la colina. Tú, que nos estás mirando, ¿eh? Grabado porque si no. ¿Dónde? Hay gente, ¿eh? ¿Dónde? Allí, ¿eh? Allí arriba. Buah, chaval, son de la otra mafia, ¿sabes? Nos vamos a liar a tiros aquí. Sí. No pasa nada. Voy a saludarles. Tenemos todos armas, ¿no? Saludarles. Sí, pero a lo mejor están llamando más gente. ¿Quién es ese que va para allí? ¿Vas tú, Moya? Sí, yo voy a saludarles. A ver si nos pueden llevar, ¿no? Se ha quedado. ¡Buenas tardes, señor! ¡Buenas tardes, señor! ¡Señor! ¡Buenas tardes, señor! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Cállate ya, hombre! ¡Madre mía, macho! ¡Pero mira que están corriendo, tío! ¡Tú, que nos tienen miedo! ¡Señor! ¡Nos tienen miedo, tú! ¡O están llamando más gente! ¡Soy buena persona! ¡No os llaméis, joder! ¡Soy buena persona! ¡Se ponen nerviosos! ¡Aviso! Tenemos media hora para llegar al circuito. Coger lo que hay dentro de los coches y... ¡Que no vamos a hacer nada! ¡Que no vamos a sacar las armas ni nada! Si os hubiéramos disparado ya, coño. Joder, que no hemos hecho nada. Si son los de Anonymous. Sí, son los Anonymous. ¿Eh? A ver, dime. ¿Pero por qué corréis, tío? ¿Qué no corremos, no corremos. Solo vigilamos, no corremos. Es porque huís, tío, cuando hemos venido. ¡Señor! Estábamos huidos, únicamente estamos... ¿Cómo habla ese? Únicamente estábamos dando una vueltita. ¡Estamos aquí! ¡Cállate ya, voy a haber empezado! ¡Madre mía, qué disco rayado! ¡Cállate, tío! ¡Cállate ya, joder! A ver, chicos... Sí, alguna vez... La situación es la siguiente. Este la situación es la siguiente. Estamos aquí... en la... ¡Buyamel, cállate ya, eh! ¡Te estoy viendo! Estamos aquí alejados de la mano de Dios, ¿vale? Necesitamos unas armas calificativas que nos lleven a... ¿Qué es que te llamo, Yamed? Pesado, que eres un pesado. Unas armas calificativas que nos lleven a la ciudad. Vale, por lo que entiendo, os habéis quedado sin coche, ¿no? Sí. Básicamente. ¿Este coche es gratis? No es gratis. Muyamed, me cago en tu prima. ¿No es gratis?
Queremos en Kinect, damos ayuda para que nos lleven a la ciudad y ya está. Tampoco vamos aquí a... De acuerdo. ¿No? Y nosotros ganaríamos algo por haceros el favor de llevaros. Un besito de Moyamet en la nuca. Un besito de Moyamet, hombre, eso es... Es un trato que es difícil de rechazar. El reuma, la espalda, todo. O sea... Perdón, de acuerdo. No, no pinta mal, no pinta mal. Vale, no, vale, te dan beso en la nuca y te deja, vamos, te dejas... A ver qué juguetito llevas en la espalda. Llevas un buen juguetito en la espalda, ¿eh? Sí, está bien, por si acaso. Por si acaso, mira. Está bien, ya está bien. Deja eso, que lo carga el diablo. No, hombre, para que lo miren, joder. Vámonos, pues. Yo me subo en esta. Lo dicho, yo... Voy a ver, sube aquí, voy a ver. De acuerdo. Vamos a ver. Dejáis subir. ¡Conduzco yo! ¡Vamos, vamos! ¡Conduzco yo! No. Oye, men, no conduces tú. Vete atrás, hombre. Que a mí el señor te va a pegar. Vamos, vamos. Aquí no se come, aquí no se come aquí dentro, ¿eh? Oye, men, las migas donde del pan, comáis, hombre, déjalo. Que me ensucéis la tapicería. Entonces guardo tape. Y bueno, ¿qué hacían por aquí? Dos hombres solos en medio del bosque. Ah, pues pasear, hombre. No quiero insinuar nada, ¿eh? No quiero insinuar nada, pero bueno, dos hombres en medio del bosque, con la soledad del campo y esas cosas, no sé. Nada, solo íbamos en coches diferentes. ¡Bajo las... ¡Eh! ¡Es el 68! ¡El 68! ¡He ganado la lotería! ¡He ganado la lotería! ¿En serio? ¿En serio? LOL. ¡He ganado la lotería! ¡No era 64! ¡He ganado lotería! ¿Qué antes habíamos tirado lotería? ¿Qué número ha salido? No, era 68. ¡Joder, tío! A ver, me dice mi compañero que tenéis a uno más perdido por ahí abajo. Pero no. Ah, sí, creo que sí, por ahí hay alguno por ahí abajo. Sí, vamos a ver. ¿Puedes dejarlo ahí? ¿En serio era 68 el mío? No, era 68. ¿Puedes ver si puede venir al medio? Y así se queda preguntando para siempre. ¿Cuándo van a por ti? ¡Te jodido! Oye, me quedé con el... O algo en la boca de vez en cuando. Estamos poniendo hambre nervioso. Nos vamos a chocar como un loco con el helicóptero. Lo tenéis que domesticar, ¿eh? ¿Quién es? No se puede, es salvaje, no se puede. Está en su época de apareamiento. No le dejéis tanta. Está en celo, es que está en celo. Y cuando está en celo, ya se sabe. Señor, ¿dónde vamos, señor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo al aeropuerto, que tenemos el coche. ¿Aeropuerto? Oye, si queréis, lo... Escucha, si queréis, lo ato atrás y que venga corriendo. Nada, igual. Una manera de que poner un tapón. Lo mejor de todo es que no aguantaría ni medio metro, porque no corre nada nunca. O sea, está todo el día tirado en el sofá y poniendo bombas. Sí, igual. Yo siempre voy a ayudar en bicicleta. Salgo allí, pongo bomba y luego vengo a casa a pirar. Desde televisión. Ah, hoy no vas vestido raro, Moyamet. Hoy no vas vestido como musulmán. Hoy he cambiado ropa. ¿Por qué hoy no? Porque me he quedado sin ropa. Antes supo ventisco y de repente vino soplo viento y se llevó mantas. Soplo viento. Te quedaste en calzoncillos iraquíes. En paños menores. Sí. En calzoncillos iraquíes. Y entonces tengo ropa de cerdo americano. ¿Pero no decías que nunca te pondrías ropa de cerdo americano? Menos hoy. Tengo frío. Ah. Están allí. Allí delante están nuestros coches. En el aeropuerto, donde se compran los helicópteros. Vale, ya me lo he imaginado. Lo hemos comprado nosotros, tal cual, así. Ha durado 5 minutos. Ha sido sacarlo y estrellarnos, ¿sabes? Atrapieza esta farola también. Luego lo paga el ayuntamiento, no hay problema. Mira, Moyamet, tú ahora, ¿vale? Ven aquí un momento, ven. Chao aquí, chao a tierra. Siéntate, ahí, muy bien. A ver, tú ahora, ¿vale? Te vas con este señor y con este, ¿vale? Y vas a ir ahí detrás de este búnker, ¿vale? Y vas a hacerles lo que te pidan, ¿vale? Como recompensa por habernos traído aquí. Sale. Yo no estoy muy seguro, ¿eh? No me da. Ahí tiene la recompensa. Ahí ya tiene. Míralo. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero rápido, que si no, por la noche no se le ve. No dudo eso. Encender las luces. A mí me gusta sexo duro, así que voy a esposarte, ¿de acuerdo? ¡Qué coño! ¡Moyamet! ¡Moyamet, ¿qué haces, Moyamet? ¡Moyamet, ¿qué haces? ¡No! ¡Sexo duro, no! Detrás de la sexta flota de asteroides de Júpiter, ¿de acuerdo? Allí nosotros tenemos una gran base. Y entonces veníamos a demonizar Marte, ¿de acuerdo? Y entonces mi nave se estrelló bueno, con el cinturón placer, de asteroides. Sí, mejor lo voy a decir porque...
¿Qué ibas a vender? Que le tienes hasta los huevos, Muyamed, hasta los santos huevos. Que eran unas ranas gigantes, de repente me salvaron de allí y me llevaron a la superficie terrestre. Y me enseñaron un poder para poder... Noquéalo. Luego me recogió un señor. Se llamaba Jorge Colohan. Hala, ya está, no se preocupe, ya se puede ir tranquilo, ya está. Ya, terminó el ratito. Se quedará dormido un ratito. ¡Uy, que se vuelve a levantar! Ahí está. Venga, pase usted. Ven conmigo, Muyamed, anda, ven conmigo. Bueno, lo que usted quiera. ¡Hasta luego! ¡Señor! ¡Vamos, señor! ¡Señor, vamos, señor! ¡Señor, vamos, señor! ¡Joder, cállate, un bestio! Te dejo aquí, te lo juro por Dios que te dejo aquí, en el aeropuerto. ¡No! ¡Joder, no! ¡Atropella ese! ¡Señor! ¡Señor, vamos, señor! ¡Señor! Ya me has hartado, mira. ¡Señor! ¡No, no, era broma, joder! ¡Era broma, no! ¡No! Pues así es todos los días, Muyamed. O sea, intentar aguantarle a un día, de verdad. Es increíble.